Muchas las veces que hemos escuchado de algunos miembros de este Congreso y del equipo negociador del gobierno declaraciones como la paz está hecha, la paz es irreversible, o hemos puesto fin a más de 50 años de guerra, entre otras falsas afirmaciones. Lo anterior lo calificaría como mentiras y lo califico así porque ninguna paz está hecha. Les parecerá a los colombianos que la paz está hecha cuando las FARC amenazan con regresar al monte si no hay fast track e indulto inmediato para el secretariado de este grupo de narcoterroristas. Está hecha la paz mientras no se reconozcan ni se reparen las víctimas de la FARC, o mientras persistan en su abominable actitud de mantener menores de edad reclutados en sus filas. ¿Le parecerá a los colombianos, particularmente a quienes votamos no en el plebiscito el 2 de octubre, que la paz está hecha cuando un francotirador del ELN asesinó la semana pasada al cabo primero del ejército, Darío Calderón Chona, en el municipio de El Tarra, norte de Santander? ¿Estará hecha la paz cuando una niña muere por la explosión de un balón bomba fabricado por el ELN en el Chocó? ¿Creen ustedes que está hecha la paz cuando una vez más el ELN vuela de manera indiscriminada el oleoducto Caño Limón Coveñas? Decir que la paz está hecha es cínico y vergonzante, así como afirmar que este Congreso tenía la legitimidad y la facultad constitucional de refrendar unos acuerdos que el pueblo en su mayoría negó categóricamente. Dicen que la paz está hecha y se jactan de ello, mientras el denominado Día D generó controversia y cruce de acusaciones entre el gobierno y las FARC, porque al parecer ese tal Día D no existe. Se ufanan y alardean que la paz está hecha, pero se adelantan con desespero a una refrendación sin sustento jurídico, pasando por encima de la ciudadanía y de la Corte Constitucional. Gracias, señor presidente.